antes de empezar el video olvidé decir, se rompió la máscara de Spider-Man que tenía aquí, así que lo reemplacé por el sable negro. Bueno, para empezar, para poder hacer todo esto que hice, lo que tuve que hacer fue hacer esta plantilla y esta. Para eso, de todas maneras voy a dejar la descripción del video donde lo encontré, ya que de todas las maneras que intenté no se pudo, así que tuve que buscar videos y al final logré hacer esto. Bueno, vamos a empezar con la sencilla. Para eso hay que dibujar una línea, como si fuéramos a dibujar una X, solo que nada más vamos a poner una. Bueno, tiene que medir la línea más grande, como si fuera a dibujar una X, de 34 centímetros. Aquí lo marqué. Y luego justo en la mitad de la línea vamos a marcarle acá, serían 17 centímetros, la mitad. Y luego de aquí vamos a marcar 4 y acá 4. Luego nos movemos 10 centímetros y marcamos 3 y 3, lo mismo de este lado. Así ya tendremos la primera plantilla, así de rápido. Bueno, siguiente plantilla, esa es la que más me tardé. Aquí son, es lo mismo, una línea como si fuéramos a dibujar un tache, pero ahora dibujamos 31 centímetros. Ahora, aquí son 4 centímetros para abajo y 6 para arriba. Luego nos movemos 8 centímetros para acá y 8 para acá. Marcamos 3 y 5. 3 abajo, 5 arriba. Lo mismo este lado. 3 abajo, 5 arriba. Luego nos movemos aquí unos 4 centímetros y marcamos 2.5 y 3 para arriba. Lo mismo de este lado. Nos movemos 4 centímetros, 2.5 para abajo, 3 para arriba, cortamos y ya tenemos otra plantilla. Ahora, no cometan el mismo error que yo hice. Lo que debí haber hecho era cortar como por acá, más o menos a la mitad, de este y de este. ¿Por qué? Porque justo en lo del foamy tengo que cortarlo dos veces. Y dije, pues para ahorrarme tiempo, nada más lo doblo. Me ahorré mucho tiempo, pero el problema es de que quedó muy, muy justo. Lo que voy a tener que hacer es, como faltó más o menos un cacho así, tengo de dos. O me aguanto y que me lastime, o quito lo que puse y pongo el tramo que me falta. Y así ya quedaría la forma que quiero dar. Bueno, continuemos. Después de eso, tienen que, si se dan cuenta, pueden ver que son dos foamy. Eso me gustó, porque si pongo nada más uno va a quedar muy delgado, como la máscara de Darth Nihilus. Así que mejor le ponemos dos y ya queda más duro. Ahora, aquí ven que le puse el estilo. Eso fue después de pegarlo con silicón caliente, obviamente. Y pues para poderlo pintar más fácil, ya que yo no tengo una cosa para como darle más forma circular, pues le puse cinta y ya nada más lo apreté y listo. Así que después de, y aparte es más fácil de pintar. Bueno, aquí lo que hice con una tijera, llegué con la parte más puntiaguda y le hice un agujero acá y otro acá. Y luego con el hilo que les dije en el video pasado que van a necesitar, bueno, nada más lo único que hice fue pasarlo, lo amarré y le pasé cinta para que se vea como más, pues para que se vea mejor. Ahora, la barbilla la tuve que cortar y poner más grande porque, como dije, me lastima. Pero el problema es esta parte de aquí. Como pueden ver, por ejemplo, este de aquí mide esto. El problema que hice es, como les digo, debió haber sido más o menos como por acá. Debió haber dejado esto despacio y así ya no me hubiera lastimado. Pero bueno, eso lo voy a arreglar después. El chiste es de que pues, lo puedan hacer. Ahora, lo único que faltaría, pues nada más sería pintarlo y ya. Ahí está. Como que está despegando, pero eso es porque me lo puse tantas veces y lo estuve apachurrando con un tecanocables para ver cuál era la parte que si se lograba zafar un poco y nada, se zafó de acá. Cosa que no sirve mucho, necesito que se zafe de acá. Como había mencionado. Luego lo voy a cortar y le voy a poner el tramo que falta, etcétera. Bueno, con un clavo más o menos así,
hacerle varios agujeros. Ahí, ahí, ahí. Y toda esta parte. Claro, les recomiendo. Si pueden ver, este lo hice así, directo. Contra la máscara. Pero, si le dan la vuelta. Por ejemplo, aquí estos apenas se ven. Nada más le tengo que pasar pintura o cualquier cosita. Ya no se van a ver. Pero este se ve todavía hundido y todo. Ese va a costar más trabajo de pintar. Por eso les recomiendo hacerlos así. Para hacer eso, nada más le dan vuelta a la máscara y clavan el clavo de este lado. Así el agujero no se va a ver tanto y no dañan tanto la máscara. Bueno, la vamos a pintar y a ver cómo queda después. Se me estaba olvidando. ¿Se acordarán que puse como esto acá, como hundido? Bueno, lo voy a dejar así, como para que se vea estilo Iron Man, que hay algunas armaduras que tienen como esto hundido nada más, y acá ya no. Así que lo voy a dejar así. Y esto de acá lo voy a pintar negro y esto naranja. Al igual que de acá. Y con un Sharpie nada más voy a dibujar la línea. Ahora sí, vamos a pintar. Bueno, ahora sí. Así quedó el casco ya. Ahora sí puedo hablar bien porque es muy molesto hablar con esto. No es molesto, sino que no se escuche bien. Pero ahí está. Como dije, todo un lado negro, todo un lado naranja. Y lo negro y lo naranja. Así se los voy a mostrar ya también de este lado. Voilà. Mejor lo de la barbilla. Y como dije, la máscara la hice un poco más grande, así que ya no molesta y quedó perfecta. Muy resistente, ya que como dije, doble capa de foamy. Y bueno, espero que les haya gustado el video. Si es el caso, dejen su like y comenten en los comentarios, cosa que suena lógico, qué máscara quieren ver después o qué quieren que haga después. Como saben, puedo hacer lo que sea. Y ahora sí, eso es todo. Gracias. Adiós. ¿Es entendido?